sexta semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo del 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden y acaban de comprender? ¿Tan embotado está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron y cuándo repartió 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él les dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús les dice a los 12: cuídense de la levadura de los fariseos, no se refiere a cualquier corrupción moral, sino muy concretamente al orgullo, a la soberbia y a la hipocresía, los cuales pensaban en un Mesías triunfal, en un jefe, que con prodigios grandiosos someterían al mundo al nuevo poderoso Israel. Para Jesús no se trata de alcanzar el poder, sino de servir a la humanidad necesitada. Los discípulos habían recibido recientemente una espléndida lección con respecto a ello. Lección repetida. En la primera multiplicación habían recogido 5 cestos llenos de sobras, en la segunda 12. Esto significa que el hecho de compartir el pan no empobrece, sino que todo lo contrario, enriquece. Esta era la lección que los discípulos, contagiados en parte por los fariseos, no lograban entender. Jesús sabe que se planea su muerte, se siente rodeado de seres humanos inconformes con su propuesta. Hay un germen que está creciendo, que se extiende, que para justificar su muerte quiere convencer a más personas de lo perjudicial que es su presencia. Detrás del problema del hambre de la mayoría del pueblo está la actitud de los poderosos, que para perpetuar su posición ventajosa están dispuestos a atropellar, explotar y matar. Jesús sabe que la solidaridad realiza el milagro de tener pan para todos. El aviso va para todos. Una actitud interior de envidia, de rencor, de egoísmo puede estropear todo en nuestra conducta. ¿Cuál de esa levadura mala está infectado todo lo que decimos y hacemos? Al parecer, muchas veces nosotros tampoco o hemos entendido a Jesús. No se entiende el mensaje del Evangelio y por el contrario podemos obstaculizar el proyecto de Jesús. ¿Nos identificamos con los valores de los fariseos? ¿No somos también a menudo incrédulos? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.